Para los pequeños productores, las expectativas de este invierno no son muy buenas debido al comportamiento del clima que ha demostrado que hay que pueden ser positivos y negativos en algunos sectores, señaló el especialista en temas de agroecología. En la época de primera, la siembra comienza en mayo, ¿verdad? Y si hacemos una racín histórica, esto ha cambiado pues significativamente. Algunos pequeños productores, claro, se arriesgan, pues, ¿no? Que siembran en seco o con la primera lluvia que se presentan en la semana, porque habitualmente esto siempre se había dado, pues. Entonces, todos los efectos del cambio climático, ¿verdad? Esto tiene repercusiones, pues, en esto. Lógicamente, algunos, pues, se arriesgan, ¿verdad? A sembrar con la perspectiva del cumplimiento de los 90 o 110 días, ¿verdad? Para la cosecha, y a veces hay interrupciones, ¿verdad? Y a esto sumémosle pues las predicciones del fenómeno del Niño, pues que está previsto entre junio y julio, pues que posiblemente se adelante, ¿verdad? Y ojalá pues que esto no suceda, pues. Agregó que hay pequeños productores que sembraron con las primeras lluvias que cayeron. En la actualidad no han obtenido efectos positivos en la germinación de los granos básicos que sembraron. En Centro Norte ya pues algunos pequeños productores ya sembraron, pero están con miedo pues de perder la cosecha, como siempre ha sucedido, y específicamente en el corredor seco, pues, ¿no? Hay datos que pequeños productores pues se arriesgaron con las primeras lluvias que cayeron en Paracahuina, Totogalpa, ¿verdad? Centro Norte, pues, y a estas alturas pues no han tenido efectos positivos pues en lo que es la germinación de los granos básicos, pues, que ellos sembraron. Noticias 12, Darlene Téllez.